Estaba tratando de pensar, pero no me voy a acordar cuánto tiempo hace que no teníamos la posibilidad de tener a Lucía Díaz directamente y estar juntos y no tener que estar midiendo entre un estudio y otro. Es verdad, hace mucho tiempo, bueno, ya bien, casi no lo recordaba. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, Héctor, hoy día especial, día de nuestra ciudad, el cumpleaños de nuestra ciudad, y nosotros salimos a la calle a hablar con algunos vecinos para saber qué es lo que los vecinos piensan de Villa María, cómo la ven hoy, cómo la ven a través del tiempo, aquellos que han nacido y han crecido en nuestra ciudad, y esto es lo que nos contaban. Está hermosa, la verdad que ha tenido muchos avances estos últimos tiempos, está muy, muy lindo. Que uno se va a otro lado y te das cuenta que la extrañas. Está linda Villa María, está linda. Como siempre, el casco céntrico, la parte céntrica, es lo más lindo, digamos, pero bueno, se han hecho un par de obritas en algunos barrios. La verdad, hasta la publico en mi Facebook porque me encanta cómo está la ciudad. Bien, linda, a pesar de que estamos en un momento de pandemia, me parece que estamos bastante bien, está bastante linda, se mantiene la ciudad, hay que hacer cambios, pero me parece que hay que ser positivo en las cosas, ¿no? ¿Hace muchos años que vivís acá? Sí, desde que nací, sí. Y creo que si tuviera que elegirla, la vuelvo a elegir. Soy villamariense. En este momento vivo en Villa Nueva, pero soy villamariense, sí. ¿Usted nació acá? Sí, yo soy nacida acá y amo esta ciudad. Bueno, es una hermosa ciudad, la ciudad donde nací y donde me he desarrollado toda la vida. Es hermosa esta ciudad. Muy bien, la veo muy con proyección a futuro, con un presente lindo. Creciendo en todos los aspectos, en la universidad, en las escuelas, en la parte productiva, una linda ciudad. Si tuvieras que decir un lugar al cual recomendarías a un turista que sí o sí tiene que ir a visitar, o el lugar que vos más disfrutás de la ciudad, ¿cuál es? La Costanera. Sí, por supuesto, la parte del anfiteatro, todo eso que quedó hermoso. No tengo un especial, es hermosa, esta ciudad es hermosa, por donde la mires. Un lugar que hay que conocer, a mí me gusta mucho el centro de Villa María, por más que sea chiquito, la plaza Centenario es hermosa. Y bueno, y la Costanera, son las típicas esas, digamos. Villa María todavía es un paraíso, así que tenemos la posibilidad de, creo que, estar mucho más tranquilo que en otros lados. Bueno, el Parque Pereyra y Domínguez, me parece que es lo más relevante que tiene, y ese cartel que mira hacia adentro que dice Villa María habla mucho de la historia que es ligada al ferrocarril. Creo que es lo más significativo de la ciudad en cuanto a su origen. Y después, como para pasear, el río. ¿Y la calle más linda de Villa María? El centro, sí, la parte ahí de la peatonal, todo eso, sí. Como comerciante, ¿es una buena ciudad para la actividad? Sí, es todo muy cambiante, estamos en tiempo de muchos cambios. Nosotros inauguramos acá, yo soy empleado, inauguramos hace un mes acá y bueno, gracias a Dios va avanzando todo bien, pero todo lleva su tiempo.